Bienvenidos a Directo Cultura, todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, sábados y domingos a las 3. Estamos llevándole un muy buen panorama de lo que está sucediendo en la escena cultural de nuestro país, lo que pasa en Caquetá, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, en el Putumayo, en la Orinoquía, en el, no sé, en Bolívar también, en el Atlántico, en Nariño, en el Amazonas. Tratamos de hacer un panorama y condensarlo en estos 30 minutos que tenemos de programa para ustedes, para que ustedes lo vean y para que lo disfruten, lo compartan y nos escriban también a través de @canal13co, numeral Directo Cultura. Nosotros estamos pendientes de los mensajes de ustedes, además de las participaciones que ustedes quieran tener acá en nuestro programa. Recuerden que hay unos voz a voz en donde vamos contando los eventos que van sucediendo en gran parte de nuestro país para que la gente también esté enterada de lo que se viene gestando a nivel local, a nivel municipal y por supuesto a nivel departamental. Soy Diego Fero y usted me puede escribir también a través de @DiegoFero, tanto en Instagram como en Twitter. Ahí estaré pendiente de recibir sus mensajes. Y como es habitual, tenemos nuestra cartelera que nos habla de lo que vamos a poder ver hoy en nuestro programa. Un antojo. Y aprovechando que estamos precisamente en el año de Francia, acá en nuestro país, ¿por qué no conocer cómo es la realización de un crème brûlée y también aprenderlo, por lo menos agregarlo a nuestro día a día, a nuestro habitual comer, para conocerlo también y darnos una perspectiva diferente desde los postres, cómo conocer a un país como el francés? Tenemos también voz a voz con la ley de espectáculos públicos y una buena cantidad de dinero que se ha podido recoger para la realización de diferentes eventos. Los más representativos también son los al parque que hemos venido viviendo también de manera digital, pero se vienen desarrollando diferentes eventos a lo largo y ancho del país que han hecho parte, por lo menos que han sido hemos podido ver, es gracias a esta ley de espectáculos públicos. Y una haciendo historia. Agustino Codazzi, ¿lo conoce? ¿Le suena el nombre? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué un día como hoy vale la pena recordarlo? Todo eso hará parte de nuestro programa el día de hoy. Lo invito a que entre a nuestra página web www.canal13.com.co, porque no solamente va a encontrar el contenido de Directo Cultura, sino también de gran parte de nuestra programación. El sistema sonoro está por ahí, cronografía también, está el crew, por supuesto, somos región y toma el control, que hacen parte de nuestra parrilla de programación, además de diferentes noticias que tienen que ver con cultura también, por supuesto. Nos vamos de una vez con el antojo, si les parece. Tenemos un crème brûlée, que es un postre delicioso, no lo conoce, hay gente que lo hace hasta de maracuyá, pero hay una versión tradicional y la va a conocer acá en Directo Cultura, en nuestro antojo. Hola, soy David Quimbayo, chef pastelero del Hotel Sofitel. Para el antojo de hoy vamos a preparar una crème brûlée. Para nuestra preparación vamos a necesitar los siguientes ingredientes: crema de leche, 150 gramos, azúcar, 35 gramos, 3 yemas de huevo, 70 gramos de leche, frutos rojos, fresa y arándanos, brotes de la huerta y nuestro ingrediente principal, sidrón de la huerta. Cogemos la crema de leche, la vaciamos en un bowl, la mezclamos con la leche, le agregamos unas hojas de sidrón, depende de qué tan intenso lo quieran. Llevamos a microondas hasta que esté bien caliente para que el sidrón suelte todo su aroma. Luego, mientras nuestra crema de leche y leche se calientan, vamos a, en otro bowl, poner las yemas de huevo y el azúcar y vamos a batir aproximadamente hasta que cambien un poco de color. Son amarillas. Con el batir y el azúcar se van a tornar un poco más pálidas. Una vez caliente la crema de leche con el sidrón, la vamos a agregar a la mezcla de las yemas de huevo y el azúcar. Colamos porque solo necesitamos el aroma del sidrón, más no la mata. Luego vamos a llevar al molde donde vamos a hornear. Disponemos la mezcla que quede pareja. Vamos a llevar a horno por 2 horas a baño maría y reservamos hasta que esté frío.
Una vez han pasado las 2 horas en el horno, la hemos dejado reposar y enfriar. Le vamos a agregar azúcar refinada. Poca, solo necesitamos hacer una capa. ¿Y qué es lo bueno de este postre? Crear la mezcla entre el frío de la crema y el caliente de la corteza. Despacio, no queremos que se arrebate, que se caramelice suave. Cogemos fresas frescas, un poco de arándanos. Vamos a poner un poco de brotes. Este es nuestro crème brûlée de cidrón y este fue nuestro antojo del día de hoy. Buen provecho. Y veníamos hablando con Gabriel Arjona, nuestro invitado de Mincultura, que es uno de los postres bien sabrosos que se puede disfrutar acá. Y hay diferentes preparaciones, hay gente que lo presenta de una manera, podemos decir, sencilla, simple, sin fruta, pero en este caso lo veíamos ya vinculado con algunos toques de frutas que también se pueden encontrar en nuestro país. Gabriel es asesor de la Dirección de Arte de Mincultura, Gabriel Arjona, y nos viene a hablar de una ley que por estos días vincula mucho a los diferentes espectáculos que se vienen dando, no solamente aquí en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, sino en diferentes partes de nuestro país, y es la ley de espacios públicos, ¿cierto? De espectáculos públicos. En este caso, con una gran cantidad de dinero que se ha podido recaudar por cuenta de esto, y vamos a preguntarle a Gabriel precisamente por eso. Gabriel, gracias por estar acá en Directo Cultura. Mucho gusto, gracias por la invitación, Diego. Muy felices en el Ministerio de Cultura de estar aquí en este espacio contando los avances de la ley de espectáculos públicos, que sin duda ha traído cosas muy buenas para Colombia y para todas las regiones en el país en la realización de espectáculos. Yo creo que la pregunta obligada está relacionada con esa cantidad de dinero, más de 83 mil millones de pesos que se ha podido recaudar a través de este pago que se debe dar, o por lo menos de este 10% que sale de la boletería, y es el cómo nace, o sea, qué espectáculos se ven involucrados en este tema, que lo conversábamos detrás de cámara, ¿no? Claro, este es un recurso muy especial porque lo generan las boletas a espectáculos en vivo, música, teatro, danza, magia, circo sin animales. Cuando yo pago un precio determinado, este año son 95.577 pesos, el Ministerio de Cultura recauda un 10% de esa boletería y se la devuelve a los municipios para que la inviertan en construir, mejorar, dotar y adecuar los escenarios para las artes escénicas, para que haya más y mejores escenarios en Colombia. Ya hemos mejorado con estos recursos en todo el país 105 escenarios, dadas las inversiones que han hecho las alcaldías. Entonces, digamos que se está empezando a ver, cumplimos 5 años en diciembre del año pasado y los beneficios están empezando a notarse en todo el país. Bueno, definitivamente Colombia sí se ha mostrado como una nueva, como un nuevo epicentro, por lo menos uno mucho más fortalecido para la llegada de artistas gigantes. Bueno, pues hace poquito recibimos la buena nueva alrededor del concierto de YouTube en octubre, pero no solamente se trata de esto, sino también de ver cómo esa cantidad de dinero resulta bien invertida. ¿Qué mecanismos tienen ustedes para cerciorarse de que ese dinero no se malgaste, que desafortunadamente está por lo menos en el pensar de muchos colombianos, sino que realmente se invierta bien? Efectivamente, el Ministerio de Cultura asume una responsabilidad muy grande, no solo recaudando el dinero, sino también haciendo seguimiento para que las alcaldías lo inviertan bien. Entonces, podemos dar fe de que todo el dinero que se ha recaudado está en proceso de ejecución, de que ese dinero no se ha usado para otras cosas, sino que la destinación siempre ha sido la cultura. Todavía tiene un 50%, digamos, de los recursos que hemos girado como ministerio para ser ejecutado, y digamos que hay un seguimiento muy riguroso del Ministerio de Cultura. Hacemos visitas en cada una de las alcaldías, trabajamos de la mano de las secretarías de cultura, invitamos al sector, hacemos jornadas en todo el país donde invitamos a todos los creadores, gestores culturales, artistas, para que conozcan este recurso, cuánto es, en qué se está usando, y que además ellos puedan participar en la ejecución de esos recursos, porque una nueva norma que sacamos este año le dice a las alcaldías que deben crear comités donde se sienten ellos con los agentes del sector, con los músicos, con los artistas, para poder decidir cómo se invierte esta plata. Entonces, es un recurso del sector que se invierte en el mismo sector, ¿no? Entonces, eso también le ha dado, digamos, una dinámica muy interesante, porque se van priorizando las necesidades que cada municipio tiene para invertir la plata. Creo que es clave poderle mostrar, o por lo menos poderle hablar a la gente de Plata Blanca, qué se ha podido ver.
sé que vienen trabajando en un tema de boletería electrónica que ha sido bien fuerte, pero hay otras cosas que podríamos contarle a la gente para que entiendan de qué manera esto también se ha visto reflejado. En Plata Blanca, ¿qué se ha hecho? Sí, algo que usted decía anteriormente es muy importante, y por qué están viniendo tantos artistas de gran formato en los últimos años a Colombia. Y es que la ley creó en un capítulo completo unos incentivos tributarios, o sea, unos beneficios fiscales para estos productores de espectáculos grandes. Les pongo un ejemplo. Antes había un 33% que yo debía pagar sobre la contratación de un artista internacional. Si mi artista costaba $1 millón, yo tenía que pagar de renta 330 mil. Entonces era, digamos, algo muy alto. La ley lo redujo del 33 al 8. Entonces, eso es un beneficio muy grande. Tampoco ya tengo que pagar IVA, hoy del 19%, para esos beneficios, para eso, esa contratación de esos artistas. Entonces, se ha simplificado mucho la carga tributaria. Se han creado... ha ayudado mucho a los promotores. Claro, le ha ayudado muchísimo a los promotores, porque en esa, digamos, es más económico traer esos artistas internacionales y también los nacionales. Incluso los eventos pequeños tienen que pagar casi nada, en muchos casos digamos que su boleta no vale 95 mil pesos como en el teatro, como en la danza, como en el circo, entonces en muchos casos esos eventos no tienen que pagar ninguna cosa, ¿no? Entonces digamos eso incentiva más la demanda también de esos eventos de pequeño formato, o sea la ley no es solo para los grandes, que a veces se ha dicho eso, sino que la ley es para todos, digamos que ha generado un sector robusto y un sector consistente. Muy bien. Vamos a ir a una pausa, Germán, ya vamos a seguir conversando con Germán Arjona, asesor Gabriel. De la dirección, con Gabriel Arjona, de asesor de la dirección del Ministerio de Cultura para diferentes eventos y para seguir hablando, por supuesto, de la Ley de Espectáculos Públicos acá en Canal 13 en Directo Cultura. Regresamos a Directo Cultura, usted nos escribe a través de @canal13co, la etiqueta para que usted se contacte con nosotros es numeral Directo Cultura y usted nos puede hacer diferentes inquietudes o preguntas a través de ellas. Estamos hablando con Gabriel Arjona, quien hace parte del Ministerio de Cultura y de la dirección, en este caso para el asesoramiento de cultura, ¿cierto? Y de la Ley de Espectáculos. Y de la Ley de Espectáculos, que es precisamente lo que nos trae hoy acá en conversación. Veníamos conversando sobre la manera como hemos podido verlo en Plata Blanca, la inversión, cómo se ha podido utilizar este dinero. Pero me causa curiosidad saber si este dinero también puede eventualmente ser invertido para la realización de espectáculos, de un festival, de un foro, de un taller. ¿Eso también incluye esto o está destinado solamente para infraestructura? El recaudo de la contribución para fiscal es para infraestructura, porque digamos que el ministerio tiene otras fuentes de recursos para apoyar las líneas de creación, de investigación, de formación. Digamos, son muy conocidos el Programa Nacional de Estímulos y el Programa Nacional de Concertación, pero no había un recurso especial para poder invertir en la infraestructura, especialmente en la privada. Digamos que este recurso, al ser una contribución para fiscal y no un impuesto ordinario, puede ser invertido en escenarios privados de las artes escénicas. Y de hecho, algo que celebra el Ministerio de Cultura es que el 57% de la plata que ha sido ejecutada ha ido a escenarios privados y sobre todo en muchas de estas organizaciones, por ejemplo en el sector del teatro, que no tenían los recursos suficientes para mejorar su infraestructura. Entonces, si yo hoy quiero ir en Bogotá a un espectáculo teatral en el Teatro Libre, en el Tecal, en la Candelaria, entre muchos otros, vamos a ver las diferencias en la infraestructura porque se han dotado, han mejorado su silletería, su equipo de luces, su sonido, y entonces ha mejorado la experiencia para el espectador, también para el artista, porque se han mejorado los camerinos, las condiciones de la tarima. Entonces, es un recurso que durante mucho tiempo estaba siendo demandado por el sector y por todos nosotros como espectadores para tener más y mejores escenarios. Gabriel, ¿es difícil descentralizar ese dinero? Porque bien, estamos hablando de lo que sucede aquí a nivel distrital en Bogotá, que es vital, que es importante, porque pues no nos digamos mentiras, Bogotá es un ícono también y es un epicentro de la cultura del país, pero poderla llevar a municipios, a localidades, a ciudades que de golpe no cuentan con esta infraestructura, ¿poderlo llevar ha sido sencillo? El recaudo el recaudo sí corresponde al municipio, digamos, en que se genera el evento, pero ha venido creciendo gracias a todos los beneficios que tiene la ley en su conjunto. Cuando arrancamos en el 2012, eran 10 municipios los que generaban este recurso. Hoy son 82. Por poner un ejemplo, los últimos que entraron al recaudo son Baranoa en el Atlántico, Melgar en Cundinamarca, y también Pamplona en norte de Santander. Entonces son 82 municipios y muchas de las ciudades, digamos, de las áreas metropolitanas de las capitales de departamento están aprovechando esto. Por ejemplo, Chía, por poner un ejemplo aquí de Bogotá, es una de las 6 ciudades que mayor recaudo de contribución para fiscal tiene en Colombia. Yumbo, en el caso del Valle del Cauca, también es muy importante. Envigado,
también tiene un recaudo muy importante. Entonces, todas estas ciudades cercanas a las capitales están aprovechando, digamos, el potencial de la ley de espectáculos públicos y ha venido creciendo en número de municipios. Entonces, se trata de que las alcaldías y los productores de esos lugares vean los beneficios y puedan utilizarlo para generar, digamos, todo el potencial que tiene la ley de espectáculos. ¿A futuro esa inversión en qué se va a poder ver? ¿En qué están trabajando ustedes también para que se pueda mejorar esta cantidad de, por lo menos, epicentros de cultura que se vienen gestando a lo largo del país? Digamos, ahorita estamos haciendo muchos proyectos adicionales para continuar la política de la ley de espectáculos. Como usted decía hace un momento, estamos trabajando con la DIAN y lanzamos una norma este año de la facturación electrónica. Hoy ya todos queremos entrar a un espectáculo público solo con nuestro celular, con nuestra tablet, no queremos más boletas en físico, que se me perdió la boleta, que yo no sé dónde está, que entonces es un lío porque entonces me la quitaron. Y la idea es que con esta nueva reglamentación, que vamos a hacer una socialización en este mes en Bogotá y los estaremos invitando, yo creo que va a ser el 20 de junio, vamos a explicar todas las condiciones de esto para invitar a los productores y operadores de boletería, que yo creo que ya están listos, de hecho eso se construyó con ellos, para que entren y ya sea cada vez más fácil ingresar, como hoy lo hacemos cuando compramos un tiquete aéreo. Algo semejante es lo que queremos que funcione en espectáculos. En los cinemas también ya se está realizando. Sí, ¿no? En cine, digamos, también se está usando, pero espectáculos no tenía una norma que lo permitiera claramente, entonces traemos esta norma para hacerlo. También estamos en inversión, que me preguntaba, abrimos una nueva línea que es la de escenarios móviles e itinerantes. Ajá. El circo, por ejemplo, nos pedía mucho eso, o escenarios móviles de esos que van en un camión, como el que tiene el IDARTES, que se abre. Entonces ahora la ley se va a poder invertir en ese tipo de escenarios, hay algunas condiciones, pero se va a poder también invertir en ello para que en los lugares donde no es tan fácil construir un teatro completo o una infraestructura, pues esos escenarios móviles puedan atender la demanda cultural que tiene la gente. Entonces creo que también es un proyecto nuevo que... Y es una manera de llevarle los eventos a poblaciones que de golpe no tienen o no cuentan con esa infraestructura. Exactamente, ¿no? Entonces eso también va a ser muy importante de los nuevos desarrollos que estamos haciendo. Muy bien, pues Gabriel, muchísimas gracias por estar acá, por contarnos y desglosar, aterrizar por lo menos el tema de la ley de espectáculos públicos, que desde hace un buen tiempo viene trabajando, y poder ver resultados realmente de lo que sucede con todo este recaudo de dinero a lo largo y ancho del país. Gabriel Arjona, asesor de la Dirección de Arte del Ministerio de Cultura, estuvo con nosotros aquí en Directo Cultura, y nosotros nos vamos con un Haciendo Historia que les habíamos prometido y que tiene que ver con Agustino Codazzi acá en Directo Cultura. Vean. El 12 de junio de 1794, nace en Lugo, Italia, el geógrafo y jefe de la comisión coreográfica Giovanni Battista Agostino Codazzi Bartolotti. Participó en la campaña libertadora y posteriormente se dedicó a la investigación geográfica y cartográfica. Arribó a América en el siglo XIX con el objeto de mejorar su calidad de vida y la de su familia. Gracias a sus constantes inquietudes por contribuir al bienestar colectivo, se convirtió en uno de los principales gestores de la geografía política y humana de Colombia y Venezuela desde sus aportes a la investigación geográfica en estas naciones, pero primordialmente por el amor que profesó por estas tierras. Sus restos reposan en el Panteón Nacional de Caracas, al lado de los de Simón Bolívar. Sigue repitiéndonos Haciendo Historia y haga parte de nuestro programa. Lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales, donde está gran parte de nuestro contenido segmentado. Si no, puede ver el bloque completo de nuestros episodios, de nuestros programas. Vamos con un voz a voz que tiene que ver con DJ. Si le gusta este tipo de tendencia musical, si a usted le gustan las fiestas DJ, en este caso lo va a poder ver el próximo 14 de junio, la fiesta DJ, que va a tener varios géneros involucrados. No solamente tiene que ver con la electrónica, sino que también por ahí hay el future techno y otra cantidad de géneros que usted va a poder disfrutar. A Seis Manos lo va a tener, porque no solamente tienen salsa, no solamente tienen gastronomía y no solamente hablan de literatura, también este tipo de eventos y escenarios los va a poder registrar allí, a través de A Seis Manos, con la gente que viene haciendo cultura en el centro de Bogotá. Si se encuentra en Bogotá, el 14 de junio lo va a poder disfrutar, y esto va a ser a partir de las 7 de la noche. Nos vamos con un Tendencias que tiene que ver con startups, con aplicaciones y con ayuda a diferentes pioneros, en este caso de, no sé, de suplir necesidades a través de la tecnología. Guaira viene trabajando en ello, viene aportándole y apoyando estas iniciativas, y lo puede conocer acá en Directo Cultura de Canal 13. Véalo. ¿Qué hacemos en Guaira? Apoyamos a los emprendedores
de diferentes maneras. La primera forma, y digamos que la más urgente para un emprendedor, es que les damos capital semilla. Les damos alrededor de $50,000 por emprendimiento, o sea, por empresa. Esos $50,000 se desembolsan en ciertos periodos de tiempo de acuerdo al cumplimiento de unas metas o hitos, pero también les damos formación y mentoría personalizada de acuerdo a sus necesidades en ventas, en marketing digital, en recursos humanos, en expansión regional, en diferentes cosas. Y aparte de eso, les armamos un plan de seguimiento y acompañamiento también muy personalizado al modelo de negocio de cada emprendimiento. Además, les damos contactos importantes y estratégicos, entonces los presentamos con inversionistas, con posibles socios, con posibles clientes, y también les permitimos, digamos, buscar nuevas formas de trabajar con Telefónica, porque nosotros al ser de Telefónica, podemos, digamos, que involucrar al emprendedor con Telefónica para que Telefónica lo pueda meter dentro de sus líneas de negocio o para que el emprendimiento pueda proveer una solución para algún problema de Telefónica. Buscamos claramente empresas digitales, es decir, que tengan base en Internet y las nuevas tecnologías, y últimamente nos hemos estado enfocando más en tendencias como cloud, o sea, la nube, Internet de las cosas y Big Data. Digamos que si el proyecto no funciona, nosotros no le pedimos ese dinero de vuelta porque sabemos que es una inversión a riesgo, precisamente es capital de riesgo. Lo que hacemos es invertir y nos comprometemos a que ese proyecto crezca dentro de la medida de lo posible y con todo nuestro esfuerzo y el de Telefónica y el del emprendedor, por eso le hacemos seguimiento. Desde que comenzamos en 2011 hemos recibido más de 4,000 propuestas, es decir, en nuestras convocatorias, que hacemos una cada año, y de esas propuestas hemos elegido 52 proyectos. De esos 52 quedan ahorita alrededor de 23 empresas que hacen parte de nuestro portafolio, es decir, que son empresas que siguen en crecimiento y que están abriendo el mercado todavía y siguen creciendo. No solamente nos cerramos también a Bogotá, sino que aceptamos emprendimientos de otras ciudades. Sobre todo hemos tenido muchos emprendimientos, por ejemplo, de Manizales o de Medellín o de Bucaramanga, que son ciudades que generan muy buenos emprendedores y muy buenas ideas de negocio. Te invito a todos los televidentes de Canal 13 a que no les dé miedo emprender y a que por favor cada vez busquen iniciativas como Guaira para apoyar sus ideas de negocio y sus modelos de negocio. No están solos, hay cada vez más iniciativas como Guaira que apoyan este tipo de emprendimientos. Por eso buscamos jóvenes emprendedores que tengan soluciones, que puedan dar solución a necesidades del futuro. Para mí ha sido un placer acompañarlos el día de hoy y me queda simplemente recomendarles nuestra página web para que conozcan el contenido, las noticias y las diferentes alianzas que venimos haciendo para darles más información alrededor de la cultura y de nuestro país en www.canal13.com.co. Soy Diego Ferro, me sigue allí en Twitter y en Instagram a través del mismo nick y ahí me pueden encontrar y al canal en @canal13co con el numeral directo cultura. Chao.